Jesucristo le bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos. Para mí es un privilegio dirigirme a ustedes una vez más y saludarles en ese precioso nombre que está por encima de todos los nombres, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a desarrollar el devocional correspondiente a enero 3 del año 2021 para llevar a cabo este primer servicio y luego así pedir la dirección en el transcurso del día para que Dios nos bendiga por medio de su palabra y poder colocar nuestras vidas en la presencia del Dios Todopoderoso y así dejar que sea Él quien tenga la preeminencia a través nuestro. Voy a invitarlos a que me acompañen a una escritura que está en Jeremías capítulo 33, verso 3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y quiero tomar una segunda escritura que está en Marcos capítulo 10, verso 46 al 52, referente al ciego Bartimeo que recibió la vista para poder así él ser restaurado. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timoteo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más y: hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle. Y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Vamos a orar. Amado Dios y eterno Padre, venimos ante tu divina y augusta presencia para darte las gracias por este nuevo día de vida que tú nos has concedido sobre esta tierra. Gracias te damos, amado Dios, por permitirnos estar delante de ti, traer nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma para dedicarnos por unos momentos a lo acostumbrado que se ha estado desarrollando a través de los domingos, la novia de rodillas, y hoy estamos aquí para darle inicio al primer servicio de este enero 3 de 2021, donde queremos darte las gracias por el año que ya pasó, por las pruebas que tú nos permitiste, por las luchas, por las bendiciones recibidas y también por todas las peticiones que han sido contestadas, y te queremos dar las gracias por ello y también por el crecimiento espiritual que tú nos has dado hasta este momento. Yo quiero en este momento colocarme delante de tu santa presencia juntamente con tus hijos para poder que nos hables por unos momentos o por unos minutos a través de tu palabra y que podamos salir más cerca de tu presencia y luego disponernos a orar por unos 10 minutos y luego de prepararnos para ir cada uno a nuestros lugares a recibir la porción asignada en este nuevo día para poder alimentar nuestras almas y seguir peleando esa buena batalla. Nos abandonamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos allí donde se encuentran. Hablando referente al ciego Bartimeo, pensó que Jesús lo pasaría por alto, y sentado allí a la puerta un limonero ciego pidiendo caridad, de repente él oyó un alboroto, Jesús estaba pasando, y él preguntó: ¿quién pasa? Por favor, alguien que me diga quién está pasando. Tal vez una mujercita dijo: Señor, ¿no sabes tú quién es el que está pasando en este momento? No, no, no. ¿Acaso no ha oído usted acerca de este profeta de Galilea, ese profeta joven llamado Jesús de Nazaret? No. ¿Sabe? En la Biblia dice, en nuestros pergaminos, que el hijo de David sería levantado para sentarse allí, y ese es el hijo prometido, es él, ese es él. Está pasando por aquí. La desesperación lo llevó a gritar:
Vamos a titular el pequeño pensamiento de esta mañana, de entrando en el espíritu en desesperación. La desesperación lo llevó a gritar: oh Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, no pases, tierno Salvador, oye mi oración, mientras otros tú bendices, respóndeme a mi clamor. Oh Jesús, algunos dijeron: cállate, cállate, haces demasiado ruido. Pero él estaba en desesperación. Sí, él se, si él se le pasaba, él quizás nunca tendría otra oportunidad. Tal vez nosotros tampoco tengamos otra. Esta podría ser la última oportunidad, la última noche. Desesperación. Él gritó: oh Jesús. No importó quién le dijera que parara. Él clamó de todas maneras, solo que más fuerte, y cuando le dijeron que se callara, eso hizo que clamara más fuerte. Él estaba desesperado, nadie podía detenerlo. Tú, hijo de David, ten misericordia de mí, hijo de David, ten misericordia de mí. Él clamaba en desesperación. Entendamos que cuando una persona entra en ese estado de desesperación, hay que venir creyendo en fe de que todo lo que le pidamos a Él, Él está al atento para darnos la respuesta a nuestra necesidad. Recuerda, el que pide se le da, el que busca encuentra, y el que golpea se le abre. Tal como el siervo brama por límpidas corrientes, oh, mi corazón clama por ti, oh Dios. Hay que entender que detrás de este hombre ciego había un abismo que clamaba por liberación, pero ahí estaba la fuente inagotable, un abismo que venía a responder a la necesidad. En esta mañana, si nosotros venimos en fe creyendo, lo que pidamos será hecho, pero tiene que ser un clamor, un gemido de lo más profundo de nuestro corazón, entendiendo que toda petición que nosotros traigamos delante de Él creyendo, Él nos la puede conceder, porque Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y para Él no hay nada imposible. Y Él decía: hijo de Dios, el Hijo de Dios con los pecados del mundo sobre sus hombros caminó a Jerusalén para ser ofrecido, y en ese momento, como sacrificio por todo el mundo, de repente se detuvo y este hombre entró en desesperación. Un clamor desesperado detuvo al Hijo de Dios. ¿Quién quiere? ¿Qué quiere que hagas por ti? Respondió: Señor, que recobre la vista. Él le dijo: sigue tu camino, tu fe te ha salvado. Eso fue suficiente. La desesperación en fe, la fe echó mano y él recibió la bendición de parte de Dios. Cuando Jesús dijo: tu fe te ha salvado, eso fue suficiente. Eso era todo lo que él quería. La desesperación clama por algo, y cuando ese algo es recibido, entonces se cree allí mismo por la fe. La fe es receptiva, y cuando la está estimulando la desesperación, entonces se mezcla con el amor de Dios, y al mezclarse, eso trae a Dios a realidad, eso trae a Dios a existencia. La desesperación lo hace, la desesperación trae a Dios a la escena. Ahora, usted cristiano en este día, usted está en el puesto del deber, tratando de seguir la guianza del Espíritu Santo. Puede que usted esté enfermo de tuberculosis, puede que tenga cáncer, cualquier cosa que sea. Estando en el puesto del deber, usted tiene el mismo derecho que tuvo Pedro y que tuvo este hombre: Señor, sálvame o pereceré. Él clamó en desesperación: sálvame, Señor. Él oyó mi clamor desesperado, de las aguas me sacó, ahora estoy seguro caminando bajo la gracia y el amor del Señor, y aquí estamos para darle la honra, la gloria, la alabanza de esta mañana. Y así es cuando usted clama. Si usted ha cometido un error, alguna mujer que haya cometido algún error, algún hombre que haya cometido un error, algún muchacho o muchacha que haya cometido un error, no se hunda. Venga ante la presencia del Señor, clame en desesperación: Señor, sálvame o pereceré.
desespere al respecto, porque Dios le oirá. Él siempre oye a un alma desesperada, al corazón contrito y humillado. Él no despreciará jamás. Eso es lo que estoy tratando de decirles. Nuestro amado Señor Jesús mismo, en el campo de la más grande batalla, en el Getsemaní, Él clamó en desesperación, y Él debía de cargar con los pecados del mundo, o debía simplemente quedarse en la tierra con sus discípulos amados, lo cual Él quería hacer. Pero observen su humildad. Cuando se humilló, no se haga mi voluntad sino la tuya, se humilló ante la palabra del Señor, y Dios oyó desde el cielo y le dio la bendición, tanto a él como también para nosotros en esta mañana. Noten, luego él fue un poco más allá, y si él fue un poco más allá, ¿cuánto más allá deberíamos de ir nosotros? ¿Ven? Noten, la escritura dice en Lucas que él oró sinceramente. Hermano y hermana, si Jesús tuvo que orar sinceramente, ¿cuánto más nosotros tendremos que orar sinceramente? Si Cristo, el Dios del cielo hecho carne, tuvo que orar sinceramente, entonces ¿cuánto más nosotros, pecadores salvos por gracia, debemos orar sinceramente? Si la decisión condujo al Hijo de Dios a la desesperación, ¿qué hará con usted y conmigo si entramos en desesperación y venimos ante la presencia del Señor en fe, creyendo? Así que, amados hermanos, los voy a invitar a que nos arrodillemos por unos momentos y así le damos las gracias a nuestro Señor Jesucristo, rendimos nuestras vidas y le invitamos a Él para que Él sea el huésped invisible que venga a nuestros medios, para poderle dar las gracias por la vida que nos concede, el año que ha pasado, todo lo que hemos actuado, si le hemos fallado, si le hemos errado, si hemos sido perezosos, si hemos sido arrogantes, si hemos estado de pronto desmotivados. Creo que es el tiempo, es el momento de venir ante la presencia del Señor, levantar nuestras manos, abrir nuestro corazón, presentar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma como un sacrificio vivo, y de entrar en desesperación en el espíritu y traerlo a Él, que se haga presente. Así que los invito por unos momentos a que nos rindamos y lo traigamos a Él, para que luego podamos pedir la dirección a nuestras peticiones, a nuestras necesidades y también a lo concerniente al servicio, a la porción que Él tiene asignada en este día para honrar el día de la resurrección y poder abandonarnos en tus manos y así ser bendecidos en este día. Así que invocamos una vez más el nombre de nuestro Señor Jesucristo y nos disponemos a unos minutos a la oración de rodillas.
Una vez más, saludándoles en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos estamos contentos y agradecidos de parte del Señor que nos presta la vida? Nos da la oportunidad de doblegarnos, de humillarnos, levantar nuestros brazos, entregar nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma en la presencia de Él, y así agradecidos con Él para poder luego disponernos a ir a honrar el día de la resurrección, los otros lugares donde podemos tener los servicios para ir a escuchar la bendita y eterna palabra del Señor. Luego a las 2 de la tarde, los que bien así quieran, disponerse a escuchar la cinta asignada por grabación de la voz de Dios a través de nuestro hermano José Branham. Vamos a orar dándole las gracias al Señor por estos minutos que nos ha concedido, y así pedimos una vez más la bendición y la dirección en el transcurso del día. Amado Dios y eterno Padre, venimos una vez más delante de tu santa presencia, trayendo nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma, una vez más al servicio tuyo. Queremos en este momento, Señor, dedicarnos una vez más para que tú seas tomando la preeminencia en todo. Ayúdanos, amado Dios, en este nuevo año que estamos iniciando, para consagrarnos cada día más y más delante de ti, para que tú nos permitas ser mejores cristianos, mejores esposos, mejores esposas, mejores hermanos, mejores hijos. Ayúdanos, amado Dios, para que tu palabra, al ser oída, se vaya entronando en nuestros corazones, para que así tú nos puedas dar una rellenura más de tu Santo Espíritu, y que la señal, tu Santo Espíritu, sea aplicada a través de nuestros corazones, y que así podamos estar preparados para tu eminente venida. Porque tú, cuando estuviste aquí en la tierra, dijiste: sé vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y la única manera para poder obtenerlo, Señor, es que podamos traerte a la escena en desesperación, y que podamos entrar en el Espíritu y podamos tener una experiencia personal por medio de un nuevo nacimiento, para poder clamar a Abba Padre y luego ver las virtudes obrando a través de nuestras vidas, llevándonos a una total rellenura, para luego poder ser cumplido en nosotros la manifestación de los hijos de Dios, sabiendo que cuando entre ese último, entonces estaremos apercibidos, preparados para que nuestros cuerpos estén transformados, y para que venga la transformación de nuestros cuerpos necesitamos esa fe sobrenatural, esa certeza, esa convicción, esa seguridad, para poder estar realmente creyendo en toda palabra, en toda promesa, y ver resultados positivos en favor de nuestras vidas. Luego así poder irnos a esa gran invitación, de esa gran cena, para estar contigo allí, y luego bajar a ese reino milenial. Mientras tanto, ayúdanos, Señor Jesús, a rendirnos, a consagrarnos, a vivir una vida totalmente consagrada en este nuevo año, que podamos ser antorchas encendidas en medio de las tinieblas, y que al ir hoy, Señor, a escuchar una porción de tu palabra, los que hemos de escuchar, Señor, a través de la cinta, Señor, seamos bendecidos por ello, y luego seas tú quien reciba la honra, la gloria y la alabanza, entendiendo que la porción asignada es en beneficio de nuestras almas. Así nos abandonamos dándote las gracias en tus manos, en el nombre glorioso que está por encima de todos los nombres, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, amados hermanos. A continuación vamos a escuchar una pequeña porcioncita del hermano Branham, deseándonos el feliz año nuevo. Dios les bendiga y la paz de Dios con ustedes. Shalom. But I'm grateful to starting in now, ending up of this old year, to start a new year. Pero yo estoy agradecido de comenzar ahora, finalizando este año, para comenzar un año nuevo. Yo quiero más fe. Mi deseo en esta vida y en este año nuevo que viene es más fe en Dios. Dios, quita toda duda que está en mi mente, si alguna vez surgiera alguna. Satanás pelea contra mí, él pelea contra ustedes, él trata de disparar sus flechas, pero que yo tenga ese escudo de fe siempre delante de mí para resistir las acechanzas del diablo, para golpear, para detener sus dardos de fuego. Es mi sincera oración. Dios los bendiga. Esta noche es la víspera del año nuevo, y por supuesto todos tienen un voto escrito y una promesa que van a hacer para el año nuevo. Luego, para pasado mañana, todo habrá sido roto,
Y así que, ustedes saben, uno le da vuelta a una página nueva cada año, y luego la regresa otra vez, a la mañana siguiente lo hace otra vez. Pero hay una cosa que me gustaría decir, y eso es que, como el apóstol Pablo dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, todos mis errores y todas las cosas que he hecho, prosigo a la meta del supremo llamamiento en Cristo. Esos son los únicos pesares que tengo, mis errores del año que pasó y de la parte pasada de mi vida, y únicamente humildemente le pido a Él por gracia para proseguir a la meta del supremo llamamiento. Estoy seguro que ese es el testimonio de todos nosotros. Todos nos sentiríamos de esa manera. ¿Cuántos están contentos y felices de que el Señor les perdonó otro año? Y aquí estamos acercándonos al fin del camino. Y pido que Dios nos perdone de todos nuestros pecados y de nuestras faltas. Miren, quiero decir esto antes de empezar. Yo le deseo a cada uno de ustedes el año nuevo más exitoso y bendecido y saludable que les puedo desear. Que Dios sea con ustedes, que ustedes crezcan físicamente y espiritualmente y económicamente y materialmente. Todo lo que Dios pueda derramar sobre ustedes, pido que Él lo derrame. Miren, yo mismo estoy enfrentando un año nuevo. Solo Dios sabe qué me espera en el futuro. Y nuestras decisiones tienen que ser hechas inmediatamente. Nosotros rogamos, Señor, que Tú recibas nuestra acción de gracias. Primero, para empezar, este año que termina mientras lo estamos despidiendo esta noche en el servicio, despidiéndolo, dando alabanza, estudiando Tu palabra y sabiendo lo que significa, así dice el Señor. ¿Cuántas cosas pudiéramos escribir en papel por las cuales estar agradecidos? Las ocasiones en las que apenas nos hemos escapado este año, cuando Satanás hubiera sofocado nuestras vidas, pero Tú todavía no has terminado con nosotros. Así que todavía estamos continuando hacia adelante. Creemos, Señor, que únicamente nacemos y crecimos en este mundo para honrarte y glorificarte. Y rogamos, Padre, que Tú nos perdones por toda ofensa y todo error que hemos cometido a través de la jornada. Permítenos olvidar nuestros errores esta noche mientras los confesamos, enterrándolos en el mar del olvido, en el nombre del Señor Jesús, para nunca volver a desenterrarlos, sino ahora proseguir hacia esa meta, hacia ese hombre perfecto, Cristo Jesús. Concédelo esta noche, Padre, mientras Tus siervos hablan, cada uno de ellos, que Tú los unjas con el Espíritu de vida y que puedan predicar como nunca antes y traigan los mensajes a la iglesia esta noche. Y nos hemos reunido aquí bajo este pequeño techo por el cual estamos agradecidos, Señor. Estamos agradecidos por tener un fuego confortable junto al cual sentarnos, por tener un techo sobre nuestras cabezas. Eso es todo lo que es necesario, porque nuestros tesoros no están en este mundo, sino que están en el mundo que ha de venir. Dios, estamos depositando allá arriba, donde creemos que ladrones no pueden minar ni hurtar, ni la polilla lo corrompe, porque nuestros tesoros son vida eterna. Y pedimos, Padre, que nos permitas apreciar eso todos los días de nuestra vida. Haznos siervos aptos. Quita toda maldad de nosotros, Señor, todo lo del pasado, que todas las raíces de malicia y toda amargura sean quitadas de nuestras vidas para que podamos ser humildes y dulces ante Ti. Concédelo, Señor. Permite que tengamos el año más grande que alguna vez hayamos tenido este año que viene. Concédelo. Danos ahora, esta noche, de Tu palabra, mientras esperamos por más de Tus mensajes. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Es el año nuevo. Tenemos bastante tiempo. Y orar, orar, es la única manera de alcanzar un lugar más alto. Orar, orar. La oración de fe hará descender las bendiciones de Dios. Así que, si la oración de fe hace descender las bendiciones de Dios, continuemos orando.